Shakira le ruega a Piqué que regrese a su lado en su última canción, así como lo escuchas, o al menos este es el rumor que está tomando fuerza en las redes sociales después del lanzamiento del álbum Las Mujeres Ya No Lloran. Recordemos que Shakira incluyó lo que ella misma llamó la última canción sobre su historia de amor con Gerard Piqué, y al igual que algunos otros de sus temas, en este tema tampoco menciona directamente el nombre del exfutbolista, pero como ella misma lo dijo, al buen entendedor, pocas palabras. Un tema en el que Shakira da nuevos detalles sobre cómo fue su relación con Piqué y cómo él se empeñaba en enfocarse más en su carrera que en lo que sucedía con su familia. Frases como "tú querías salir y yo quedar contigo en casa", "tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte" son parte de la letra de esta canción. Sin embargo, hubo un aspecto que llamó la atención, y es que han pasado 2 años y Shakira sigue dirigiéndose a él sin rencor ni enfado, simplemente para decirle que lo va a echar mucho de menos porque ha sido una pieza fundamental en su vida, asegurándole que era tan grande el amor que ella sentía por él que simplemente se olvidó de sí misma. Pero es precisamente en esta parte donde los fans se han quedado con la boca abierta, y es que todo parece indicar que Shakira no descarta en un futuro regresar al lado del padre de sus hijos. Frases como "lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido" o "seguramente con el tiempo me arrepienta y algún día quiera volver a tocar tu puerta", los fans se preguntan si acaso esto significa que Shakira quiere volver con él. Y es que definitivamente la letra es más que clara. Shakira está admitiendo que sigue pensando en el padre de sus hijos, y aunque no descarta que en un futuro no solamente ella, sino él también la busque intentando una reconciliación, Shakira deja en claro que en estos momentos lo único que quiere es estar sola. Por último, otros fans también descubrieron que en la letra la cantante le pide a su expareja que no trate de convencerla, por lo que nos hace preguntarnos si alguna vez Piqué le insistió para volver. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto, qué te pareció la letra de la canción, pero sobre todo, ¿crees que realmente con esta esté intentando volver al lado del padre de sus hijos? Me encantaría saberlo. Yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.